gloria a Dios. Gloria a Dios. Vámonos con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Libro de los Hechos, capítulo 7, desde el versículo 19 en adelante. Hermano pastor. Amén. Dice de la siguiente manera: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestro padre a fin de que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado entre meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Padre, gracias. Tu palabra buena, maravillosa, ha sido leída. Pedimos el buen discernimiento de ella. Padre, usa tu siervo, nuestro amado director, los pastores que le acompañamos, en el nombre de tu Hijo amado. Que el cielito, el cielote, sea lleno de esta tu palabra. Te lo pedimos, lo creemos, decimos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, gracias al Señor que nos da la bendición de estar aquí en los matutinos para aprender de la palabra del Señor. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Aún la muerte tiene su tiempo de llegar, así como llega la vida. Aquí, en este caso que nos encontramos, es cuando, como asombrados podemos ver, en este caso, que este hombre, cómo explicó detalladamente cosas que... Para mí, cualquiera de nosotros tendríamos que tener una chuleta, ¿no? Pero este hombre lo hizo, fue inspirado por el Espíritu del Señor. Y como el Señor no se le pasa nada, hermano, cómo Esteban empezó a explicar tan detalladamente todas las cosas. Y aquí continuamos con ese gran mensaje que podemos observar aquí en este capítulo. Dice el verso 19, dice así. Dice el verso 19: este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Como se estaba acercando el tiempo de que se cumpliese la promesa que Dios le había dado a nuestro padre Abraham, bueno, sucede que lógicamente Satanás no se podía quedar tranquilo, como si nada, ¿no? Siempre Satanás ha procurado todo lo posible de trancar de alguna manera la bendición. ¿Recuerdan bien? Cada uno de nosotros recordamos todo lo que pasó con Eva y Adán. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a Abel porque Abel era de Dios y Caín era del diablo. Cada una de esas personas que han nacido para preparándole el camino al Mesías han tenido problemas. Y en este caso, Satanás sabía que a través de Moisés venía una bendición. Y siempre Satanás procurando ver cómo hacía para trancar eso. Y dice aquí que llegó el tiempo de que el pueblo se estaba multiplicando, los judíos, me refiero al pueblo judío, se estaban multiplicando el pueblo de Israel, y eso trajo preocupación al nuevo rey. Ya no era el faraón aquel que había recibido a José, no señor, ya José se había muerto, ese faraón ya se había muerto, llegó otro jefe, y ese jefe no conoció a José. Y viendo que el pueblo se multiplicaba, ¿qué hicieron? Dice la Biblia bien clara: este rey, el rey que estaba en ese momento, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres,
maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. El propósito del diablo es trancar la descendencia de la gente que ama al Señor. ¿Cuánto Satanás da de alguna manera para destruir la descendencia de los santos? Bastante, hermano, bastante. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que el pueblo de Dios se multiplique. Por eso es que de alguna manera Satanás le da alternativas a las esposas y a los esposos también, para ver cómo se hace para tener menos niños, lo menos posible. Si pudiesen tener menos de uno, tendrían menos de uno. Pero como menos de uno es cero, entonces, pero siempre procurando el regular todo, no sabiendo que es una de las astucias que está utilizando el diablo, que el Señor lo reprenda, que el pueblo de Dios se multiplique mientras que los hijos del diablo se multiplican por todos lados. Entonces, los evangélicos, nosotros entonces estamos haciendo el trabajo de este fulano, buscando la manera de que la mujer no tenga hijos porque se deforma. Que tengan uno solo, uno solito. Ah, pero ¿qué sucede? Que Dios le interesa que el pueblo de Dios se multiplique. Se multiplique, quiere decir que una hermana en Cristo se casó. Mire, Dios espera que esa mujer tenga bastante hijos porque es descendencia buena. Es descendencia de Dios. Y la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Pero aquí vemos a este caballero, no le convenía que el pueblo de Israel creciese. Y por eso maltrataba a los padres. Les puso más trabajo para que no tuvieran tiempo de pellizcar a la mujer. Lógico, un pobre hombre trillando barro para hacer los ladrillos, para hacer esas cosas, trabajando con esas piedras, esas rocas tan grandes. Mire, ese regresaba a la casa. ¿Qué fuerza iba a tener? Claro, espichado total, cansado. Le pusieron bastante trabajo, que cuando regresara, la mujer fuera a hacerle un cariño. No, no puedo. Ay, no. ¿Con qué ganas? No, hermano, Satanás utiliza cualquier medio para hacer posible que nosotros nos multipliquemos. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Las hermanas en Cristo siguen pariendo en el nombre del Señor y matrimonios por todos lados. Eso es bueno. Ahora dice el verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Este diablo atravesándose para que no naciera, él lo que quería era impedir, era el diablo, no el rey. El diablo, utilizándolo a él, quería impedir que viniera el libertador, humanamente hablando, del pueblo de Israel. Satanás estaba procurando de que no naciesen más muchachos. De alguna manera había que trancarlo. Ahí venía la bendición de Dios. Uno no sabe, hermana querida, usted no sabe qué es lo que usted va a dar a luz. Por lo tanto, es peligroso cortarle la vida antes de nacer o evitar los hijos. Puede ser que un hijo de sus entrañas llegue a ser primer ministro de cualquier lugar. Puede ser presidente de Venezuela. Puede ser un alcalde de Guanare. Ah, pero si lo mata antes, ¿cómo puede ser alcalde? Si mi mamá me fuera abortado, ¿cómo iba a estar aquí en la televisión, en Luz TV? No estuviese. Pero aquí estoy, ¿por qué? Porque mi mamá no se dejó seducir por el diablo para que me abortara. Pobrecito Juan Luque, si lo fueran abortado. Eso tiene que pensar las madres del día de hoy. Usted no sabe qué es lo que va a dar a luz un ministro de Dios. ¿Qué iba a pensar la mamá de Billy Graham? Que iba a dar a luz un hombre que movió a Venezuela y al mundo.
con su mensaje. Yo creo que eso hay que meditarlo y hay que pensarlo. Dice el verso 21. Perdón, y dice, y nació Moisés y fue agradable a Dios. Eso es lo que no le gusta al diablo, que nosotros tengamos hijos que agraden a Dios. Y por eso le sabotea la vida, que el Señor lo reprenda. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Dice el 21, voy corriendo. Pero siendo expuesto a la muerte, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Pero dice, pero siendo expuesto a la muerte, pero Dios mandó el auxilio. No piense usted que le va a dar a su hijo si nace. Piense en Dios, que Dios le va a proveer. Cuando la mamá pensaba que su hijo se lo podía comer un cocodrilo, se podía ahogar. No, Dios tenía preparada ya una persona que lo iba a cuidar. Dios va a cuidar tus hijos. No los destruyas. No los mates antes de nacer. No, Señor, sino protégelos. Porque yo estoy seguro que Jehová, así como te provee para uno, te va a proveer para dos. Y si te provee para dos, te va a proveer para tres. Y así, amén. Porque la misericordia de Dios es grande y maravillosa. Recuerde que Dios está esperando de nosotros resultados positivos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con esta hermosísima enseñanza. Vamos ahora a los versículos 22 y 23. Vamos hablando acerca de la historia. Esto es historia de la Biblia, lo que sucedió en el pasado. Y esto lo está narrando Esteban con lujo y detalle, palmo a palmo, letra a letra. Les está explicando a aquella gente que estaban encendido, embravecido, porque querían matar a Esteban. Y Esteban se está defendiendo de una manera muy, muy elocuentemente, a través de la palabra, a través de las escrituras. Y comienza a hablarle de historia. Recuerde que ayer estuvimos observando lo que él habló de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ahora lo lleva a Moisés y le habla de esa gran hazaña que sucedió en el pasado. Cómo Dios vino preparando el camino para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Recuerde que eso ya Dios se lo había profetizado a Abraham. Eso es parte de la historia de la Biblia, parte de lo que está escrito. Y Esteban lo estaba desarrollando y explicando a nuestro pastor cómo fue que el pueblo de Egipto, específicamente el rey, oprimía y mataba a los niños para que ellos disminuyesen, para que ellos no se procreasen, no creciesen, no se multiplicasen. Pero Dios tenía un plan, entre los cuales nació Moisés. Y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. El plan de Dios es perfecto. Como Dios saca a Moisés de la casa de sus hermanos y lo lleva a la casa de Faraón. Esto no es otra cosa, sino el plan de Dios, cómo Dios viene moviéndose de una manera extraordinaria. Y dice la Biblia que este hombre fue enseñado, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y en obra. Pero todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Dios no había llevado a Moisés a la casa del faraón para que quedase perpetuamente. No, no. Dios tiene un plan perfecto en la vida del hombre y de la mujer. Quizás hoy usted es un profesional y Dios lo ha llevado a ser una persona sabia, inteligente, y está en un lugar, pero Dios le ha permitido que usted se gradúe como ingeniero, que se gradúe como docente, que sea una persona súper preparada, pero con un propósito. Dios lleva a Moisés a la casa del faraón y es enseñado y es capacitado, pero lleva un propósito. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón. Observe esta palabra con detenencia. Deténgase en esta palabra. Dice el versículo, le vino al corazón.
Quizás usted siente algo hoy en su corazón. Quizás hoy usted dice, pero es que yo no sé qué me está pasando. Yo siento que debo hacer algo fuera de serie. Yo soy una persona profesional, un ingeniero, y yo siento que tengo que hacer algo fuera de serie. Es que Dios está tocando tu corazón porque quiere que trabaje en su viña, que trabaje en su obra. Dice, cuando hubo cumplido la edad, cuando hubo cumplido el tiempo de Dios es perfecto, dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué ha llegado a tu corazón? Quizás a tu corazón ha llegado el deseo de trabajar en la obra de Dios, el deseo de hacer algo productivo por la obra de Dios. Pues eso no es algo solamente de la mente, sino que ha llegado el tiempo. Le llegó el tiempo a los 40 años, le llegó el tiempo a Moisés de ir. A su corazón le llegó esta inquietud de ir y visitar a sus hermanos. Y vamos a ver a continuación lo que sucedió cuando él fue a la casa de sus hermanos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Recuerde que estamos hablando del mensaje que nuestro hermano Esteban le está dando a aquellos fariseos, a aquellos hombres escribas que lo estaban allí acosando y dándole falsas acusaciones. Y él, usando la palabra, la historia de Israel, empezó con Abraham, hombre de padre de la fe, y luego caminó a la vida de Moisés, el libertador reconocido, amado por todo Israel. Y era una historia que todos los judíos lo conocían perfectamente. Ellos, muchos de ellos, sabían la experiencia que había pasado su país en manos de los egipcios, cuando durante casi 430 años fueron allí colocados como esclavos en una forma despiadada, hasta que Dios envió un Salvador en la persona de Jesús. Y en una forma sistemática, Esteban le presenta a Abraham, luego le está presentando a Moisés, para luego, ya al final, nosotros vamos a ver que él va a presentar a Jesucristo como el verdadero, del verdadero Salvador. Dice que Moisés salió después de 40 años, una edad fuerte, una inteligencia creada y enseñado en toda la sabiduría de la mayor potencia que había en aquellos tiempos. Todavía en el día de hoy se habla de las pirámides de Egipto, pero no pueden olvidar que algo más poderoso que las pirámides de Egipto era un hombre que había hecho milagros y maravilla para sacar a un pueblo, era la obra del Señor. Y en esa salida que le vino al corazón a Moisés, dice el versículo 24 del capítulo 7, que al ver que uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. El primer espectáculo que él vio, siendo representante del gobierno egipcio, fue uno, porque ya había sido enseñado que era descendencia de los hebreos, y él pensaba que Dios lo había elegido para libertar al pueblo. Vio él, al ver que uno de sus hermanos era maltratado por un egipcio, se levantó y mató al egipcio. Y esto nos deja a nosotros una gran lección. La lección de que nosotros no podemos ser indiferentes al problema que esté presentando cualquier hermano. Somos una gran familia. A veces nosotros, y muchas veces se dice que nosotros los cristianos somos los únicos que, en vez de ayudar y prestarle buenos auxilios a nuestros soldados, somos los encargados de hundirlo. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que preocuparnos por la familia del Señor. Tenemos que preocuparnos por nuestros pastores, tenemos que preocuparnos por nuestros obreros, por el hermano sencillo, por la tesorera, el hermano que no vino, porque puede ser que en ese instante él no vino porque era maltratado, no por nosotros, sino era por maltratado por Satanás, que es un prototipo de la maldad y el engaño, por maltratado por el mundo, en una necesidad, y nosotros cerramos nuestra mirada para no ver aquel espectáculo. Dios nos ha llamado para ayudar a nuestros hermanos. Dios nos ha ayudado para ayudar a nuestros familiares, porque así comienzan los llamados de Dios. Dios eligió un hombre para avergonzar a todo un imperio, y así comenzó nuestro hermano Moisés. ¿Por qué lo hizo Moisés? Dice la escritura de la siguiente manera: porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad
por mano suya, mas ellos no lo habían entendido de esta manera. ¿Cuál era el pensamiento de Moisés? Salió del palacio, dijo: Dios me eligió, mi mamá me contó, mi mamá me dijo, yo soy el elegido para libertar a Israel. Pero él, eso es lo que él comprendía, pero los que estaban a su lado tampoco lo comprendían, porque ahí viene el otro gran problema. Nosotros tenemos que ayudar a los hermanos necesitados, y también tenemos que comprender que las cosas que muchas veces nosotros hacemos, a no muchas personas les gusta. Muchos no quisieran ver al hermano Henry aquí, aunque son creyentes. Yo vengo con el deseo de servirle a Dios, yo vengo con el deseo de predicarle a Dios, pero hay unos que me miran de mala cara diciendo: ¿y cuándo se irá este tipo? ¿Cuándo se irá? Porque no comprenden el plan de Dios para hacer las cosas. Por eso nosotros debemos de entender que tenemos enemigos y tenemos que trabajar bajo la perfecta voluntad del Señor. Dios te ha elegido para que tú seas un líder en tu familia. Dios te ha elegido para que seas un líder o un siervo de Dios para la iglesia y para el mundo. Así que comprende lo que Dios está haciendo en tu vida, y que Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Amén. Me corresponde el 26 y el 27 del libro de los Hechos, capítulo 7. Dice: y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, hoy, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Bueno, vemos aquí, ¿verdad?, cómo nuestros hermanos que nos han antecedido, pues, han explicado con muy buenos detalles acerca de la defensa de Esteban, porque estaba exponiendo que lo tenían allí ante el concilio, y él estaba trayendo a memoria todo lo que había acontecido con el pueblo de Israel desde el tiempo que estaban allá en Egipto cautivos. Y una de las cosas que está haciendo él aquí es que dice que, hablando acerca de Moisés, cuando Moisés entendió, ¿verdad?, que Dios lo había llamado, dice que en su corazón él sintió ese deseo, y él, cuando se presentó, pues, y vio el problema, él quiso de buena manera solventar la situación. Pero a veces, hermanos, no basta la buena intención, porque sabemos que todo está sujeto a un plan de Dios. Es Dios el que hace. Hay que entender, pues, que él quiso hacer una obra buena, y es importante, las obras buenas hay que hacerlas, pero a veces haciendo cosas buenas no vamos a recibir la misma recompensa. Aún haciendo lo bueno podemos ser maltratados, porque dice que estos no habían entendido el plan del Señor. Dice que cuando él les dijo: varones, hermanos, hoy, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Hermanos, hoy en día se puede ver cómo las personas, ¿verdad?, aunque no conocen al Señor, pero se maltratan, se golpean. La gente quiere paz. La gente quiere paz. La gente quiere paz. Y todo el mundo habla de paz. Pero, hermanos, siempre el rencor está por encima, porque el Señor Jesucristo sí verdaderamente puede dar paz. Dice que el Señor, en el momento de la agonía en la cruz, Él perdonó. Para poder haber paz, tiene que haber perdón. Tiene que haber un perdón genuino, verdadero. Y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, si nosotros queremos que la paz de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que comenzar a perdonar. Moisés, pues, pensó que esta gente iban a entender, pero no. Dice que uno de los que él le dijo: ¿por qué pelean? ¿Por qué ustedes hacen eso? Si son hermanos, somos un mismo pueblo. Entonces dice que él de una vez le sacó a relucir la falla que tenía Moisés. Y le dijo: ah, es que tú piensas matarme como mataste al egipcio. Siempre queremos que haya paz, pero queremos sacarle la ofensa al otro que está al contrario. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que podamos ver la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Dios bien, que Dios nos bendiga en el nombre del Señor. Versículo 28 y 29. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al Egipto? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Fíjense acá, acá vemos defensa y muerte de Esteban, donde Esteban está contando, pues, contándole lo sucesivo, contándole o predicándole la palabra a esta gente y recordándole de quién era hijo Esteban. Acá, pues, donde esto, el versículo 28 dice: donde vino Moisés y vio a dos que estaban riñendo, dos hermanos, y quiso ponerlo en paz, metiéndose ahí: hermano, oye, no estén peleando, ustedes son hermanos, somos de la misma sangre, somos la misma gente, somos los mismos parientes. Y uno de ellos mirándole dijo: oye, tú como que quieres matarme, así como mataste al Egipto que mataste ayer. Fíjese, a oír Moisés esta palabra tuvo miedo y salió corriendo, porque yo, me da a entender este versículo que nada hay oculto delante de los ojos del Señor. Moisés pensaba que ayer, matando al Egipto y escondiéndolo, mirando hacia alrededor, no viendo a nadie, vio a alguien, alguien lo vio. No hay nada. Sabemos y entendemos que siempre va a haber alguien que nos está viendo lo que estamos haciendo, sea lo bueno o sea lo malo. Aquí en este entonces, Moisés había matado en Egipto, y cuando pone en paz a sus hermanos, uno de ellos le saca todo fuera. Oye, Moisés, ayer mataste a uno, tú también quieres matarme. Y Moisés oyó todas estas cosas y tuvo miedo, salió corriendo, se fue Moisés. Tuvo temor porque pensaba que nadie lo había visto. Hay gente que piensa que Dios no lo ve, andan haciendo lo malo, cometiendo pecado, cometiendo error delante de Dios. Pero nosotros recordemos que delante de Dios todas las cosas están descubiertas. Por eso usted y yo debemos andar como a Dios le agrada, cumpliendo la palabra, porque los ojos del Señor están mirando lo bueno y lo malo. Como ve que Moisés ve que no estaba oculto, se fue porque tuvo temor. Se fue al desierto de Madián, se fue porque tuvo temor. Porque siempre el temor nos hace huir. La gente cuando está atemorizado o le llega el temor, se va, corre, se esconde. Pero ¿dónde nos vamos a esconder delante de la presencia del Señor? Ya vemos este Moisés, hoy nos da el ejemplo, que, amigo, usted que me está oyendo, hermano, usted que me está oyendo, que piensa que lo que usted ha hecho, Dios no lo ha tomado en cuenta, Dios está viendo. Que Dios nos lo bendiga y Dios nos guarde, que Dios nos vea. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, a mí me corresponde los versículos 30 y 31. Dice así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, Moisés mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Bien, Dios me los bendiga a todos. Amén. Realmente, esta palabra connota, el apóstol Esteban estaba expresando, significando lo que estaba pasando Moisés luego de haber sido rechazado por su propio pueblo, por sus propios hermanos. El momento de decepción, el momento de angustia, el momento de sentirse solo, de que sus propios hermanos le reprocharon la actitud de haber asesinado al egipcio, el momento de haberse ido al desierto, de sentirse solo en el desierto, sin ningún tipo de dirección, huyendo, como acaba de connotar nuestro hermano, de no saber para dónde agarrar. Comenzó a hacer una vida normal, una vida como cualquier persona, olvidándose que Dios estaba con él y que Dios tenía un propósito grande sobre él, aleluya. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos? Aleluya, hay mucha gente que está haciendo una vida normal, mucha gente que está haciendo una vida, aleluya, muy secular, muy normal, con sus trabajos, con sus empresas. Eso está muy bien. Dios los bendiga, Dios los pueda prosperar, Dios le haga engrandecer en sus negocios, en sus empleos, aleluya. Pero tenemos que recordar que hay algo más, aleluya, que un empleo, que un negocio, que algo que nos dé dinero, que nos dé prosperidad, aleluya. Está el propósito de Dios en nuestra vida. Y era lo que había olvidado Moisés en el desierto, que Dios le había dicho que tenía algo más, algo grande que cumplir en esta tierra.
allí estaba. Y hace mención la Biblia de algo maravilloso, que estuvo 40 años sin que Dios le hablara. 40 años allí, repito, haciendo una vida muy, pero muy normal, hasta que apareció el Señor, hasta que llegó el tiempo, aleluya, de que Dios le recordara a Moisés, bendito sea el nombre de Jesús, lo que él le había hablado, que tenía un ministerio para él, que tenía un propósito grande, un propósito específico con él, que había algo, aleluya, por lo cual Dios lo había puesto en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Se le apareció, dice las escrituras, en el desierto, el monte Sinaí, y Moisés cuando vio esa visión se maravilló, bendito sea el nombre del Señor, se estremeció. La gloria y la honra sea al Señor, aleluya, porque fue algo sobrenatural. Un hombre que tenía 40 años supuestamente solo, diga gloria a Dios, un hombre que, aleluya, estaba allí caminando sin saber para dónde iba, bendito sea el nombre del Señor, de repente el Dios grande y maravilloso se le apareció a su tiempo para recordarle, bendito sea el nombre de Jesús, que estaba preparado para grandes cosas. Lo que quiero decirte en esta mañana es que, aleluya, Dios quiere recordarte a esta hora, bendito sea el nombre de Jesús, que está preparado tu vida para grandes cosas, aleluya, gloria a Dios, que hay un ministerio que cumplir, que hay unos dones que multiplicar, bendito sea el nombre de Jesús. La manera como se le apareció fue maravillosa, bendito sea el nombre de Jesús, y no solamente se le apareció en visión, sino que además de mostrarle su gloria, que además de mostrarle, bendito sea la gloria del Señor, algo sobrenatural, también le habló, que es lo maravilloso, que es lo que nos mueve, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios se nos muestre, que Dios muestre su maravilla, pero que también nos hable de manera natural, aleluya, gloria a Dios, audiblemente, para decirnos, grandes cosas tengo para ti, en el nombre del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok, a mí me corresponde el 32 y el 33. Dice: yo soy el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ok, aquí estamos viendo una historia, está contando este hermano, porque en verdad lo tienen para morir. Esteban estaba en un sitio ya muriendo, pero estaba contando una historia real, una historia que Dios con su misericordia escogió un hombre que estaba en el gran propósito de Dios para salvar un pueblo que estaba esclavizado allá en Egipto. Y Esteban está contando esta historia. Esteban lo está contando con lujo y detalle, y le convenía contarlo para que el pueblo de Israel se diera de cuenta como Dios es misericordioso, y Dios lo había sacado de Egipto para salvarlo, para sacarlo de la esclavitud. Hoy a nosotros nos corresponde contar también con lujo y detalle una historia, que es la historia de Jesucristo. Cuando Jesucristo nace, crece y muere y fue resucitado, nosotros hoy contamos esa historia. Usted, amigo, que me está viendo, que me está escuchando, usted también, Dios te ha llamado para que tú también cuentes la historia de Jesucristo, como vino y puso su cuerpo en sacrificio para rescatarnos a nosotros, que estábamos hundidos en el pecado. Nosotros estábamos perdidos en el pecado y Jesucristo nos sacó y dio su vida. Tuvo que morir, así como murió Esteban, también murió Jesucristo, pero Jesucristo murió para que hoy nosotros seamos salvos a través de la sangre y del sacrificio de Jesucristo, podamos entrar al reino de los cielos. Y que si tú también pones tu vida por la muerte, para que hoy la gente que oye el mensaje, la predicación tuya, no importa, a ti te espera algo bueno, te espera un lugar en el reino de los cielos, y vamos a morar con Cristo también, y que nosotros podamos decir que también derramamos sangre por el sacrificio de Jesucristo y por el sacrificio para que tú hoy seas perdonado de tus pecados. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Ha llegado el momento de la conclusión de los matutinos correspondiente al día de hoy. Nuestra lectura se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1.
los versículos que nos ocupan es el 50 y el 51. Estará dando lectura a nuestro hermano pastor Argenis Cáceres. La enseñanza y la descripción de la palabra estará a cargo del director nacional y licenciado Juan Rafael Luque. Así que preparemos nuestros corazones para recibir la bendición de hoy, porque la lectura de la palabra comienza ahora. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, gracias, tu palabra es buena, palabra linda, maravillosa. En el momento de esta conclusión del matutino de hoy, pedimos que uses a tu siervo de una manera grande y especial. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Ok, estamos listos ya para la conclusión del día de hoy de los matutinos. Recuerde que estamos ubicados en San Juan capítulo 1. Bendito sea el Señor. El verso 50 dice así: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Se recuerdan que Felipe trajo a Natanael, que le dijo, ven y ve? Y Natanael fue con Felipe. Cuando se presentó delante del Señor, el Señor Jesucristo dijo, he aquí un verdadero israelita que en él no hay engaño. Y entonces aquí vemos que Natanael se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, aquí en el verso 50, cuando el Señor le dice que lo había, pues le dijo, yo te vi antes que Felipe te llamara, antes que Felipe te trajera, yo te vi debajo de la higuera. Eso le llamó la atención a nuestro hermano Natanael, y entonces Natanael se asombró de eso. ¿Cómo lo iba a ver? ¿Cómo fue que lo vio? Pues él, te vi, le dijo el Señor a Natanael. Te vi, ¿dónde se esconde el hombre que no lo vea mi Señor Jesucristo? En ningún lado, arriba o abajo, donde quiera que se meta, ahí nos ve el Señor. Y el Señor le dijo a Natanael, te vi, aunque se remontare sobre los montes, en cualquier parte donde quieras esconderte, allá está el ojo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí mismo dice, entonces Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Sencillamente por eso, porque yo te dije que te había visto debajo de la higuera, solamente por eso que crees. Y entonces le dice, cosas mayores que estas verás. Hermano querido, el primer paso es creer lo que hizo Natanael. Natanael creyó, eso lo va a explicar otro hermano, pero él creyó que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. El primer paso, creer, ¿para qué? Para empezar a ver lo que Jesucristo le dice, de aquí en adelante verás cosas más grandes. Hermano, antes de uno conocer al Señor, no conoce cosas lindas que el Señor tiene para nosotros. Conocemos ciertas cosas, pero después que a Él le conocemos, que lo confesamos como nuestro Salvador personal, que lo recibimos en nuestro corazón, ahí empezamos a ver cosas grandes. Y el Señor Jesucristo dijo, mayores cosas harán. Quiere decir que es una vida, al llegar a Jesucristo, se abre un panorama para todo creyente. A ver, como se dice, a ver
cosas que usted nunca se las imaginó. Por lo menos un ejemplo, que usted ore por un enfermo y el enfermo diga: el Señor me sanó. Aleluya. Bueno, antes si era brujo, aplicaba su agua sucia o lo que le echara al enfermo, y el enfermo decía: bueno, estoy sano, ya se me quitó el dolor del oído. Ahí a los días vienen: no, me salió el dolor por aquí, por la espalda. Se lo cambió nada más, le cambió el dolor de los oídos y se lo puso en la espalda. Y entonces llega otra vez y le hace otro ensalme. No, que el dolor lo tengo aquí. Entonces le hace otro ensalme: sí, ya estoy sano. No, el dolor está buscando a dónde acomodarse. Y después: no, que ahora estoy sufriendo del corazón. Ah, se le cambió el asunto. Ahora es el corazón. ¿Por qué? Eso quizás lo hacen los brujos, pero eso es mentira. Pero cuando nosotros conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, empezamos a ver cosas grandes, hermano. Que de repente usted ora por alguien y sucede el milagro inmediatamente, y no regresa la enfermedad. Mientras que usted se mantenga en la palabra, no regresa. Una vez yo oré por una señora que tenía los ojos así cerrados, casi ni veía. Y ella me dijo: hermano, pastor, por favor, haga una oración por mí, porque los ojos no los puedo abrir. Y yo: tranquila, hermana, que ahora mismo, no era hermana, era una amiga, voy a orar por ti, el Señor te va a abrir los ojos. Estaba en la campaña. Y le hago la oración. Sucede que al rato viene la señora y me dice: hermano, yo abrí los ojos, pero se me abrieron mucho. Se le abrieron más de lo normal. Y yo quiero que ore para que se me pongan normal. No se preocupe, que él mismo que los abrió, él los va a arreglar. Y le hice la oración, hermano, pero inmediatamente los ojos normales. Eso se ve. Y usted lo puede ver también, amigo, amiga, cuando conozca de verdad a Jesucristo de Nazaret. Porque empezará a ver cosas grandes. Aquí le dice, a este le dice: cosas mayores que estas. Lo que te dije, no, eso no es nada. Por lo que ahora vas a empezar a ver, hermano, primeramente en nosotros, una vida nueva, un pensamiento nuevo, palabras nuevas. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a Jesucristo, dice la Biblia, he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que nada de lo viejo tiene que existir en nosotros. Y dice aquí la Biblia, dice: cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante, veréis que el cielo abierto, el cielo abierto, y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando el hombre, la mujer conoce y se da cuenta quién es Jesús, empieza a ver que todo le viene del cielo. Está enfermo, mira hacia arriba, no mira hacia abajo como el cochino. Mira hacia arriba, y de allá viene el auxilio de Jehová. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con el Padre. Empezamos a ver el cielo abierto. Necesitamos cualquier cosa, nos viene del cielo. ¿En qué manera? Por la oración de fe. Mayores cosas, y veréis el cielo abierto. El cielo abierto. Si usted no ha visto por dónde vienen las bendiciones, llegue a Jesucristo y verá que usted va a ver las lluvias de bendiciones. Pero ¿cómo me llegó esto a mí? De arriba. Si yo no tenía ni un carrito viejo cuando era mundano, ahora tengo un carro nuevo. ¿De dónde llegó? Del cielo. No, hombre, yo tan feo, cuando no estaba en el evangelio, yo no conseguía ni mosca, ninguna mujer se me acercaba. Llegué a Jesucristo y ahora tengo una hermosa mujer. Eso viene del cielo. Eso viene del cielo. Y aquí dice la Biblia que veremos los cielos abiertos.
solamente para Natanael, para nosotros también. Veremos los cielos abiertos. ¿Y qué vamos a ver? Ángeles que suben y que bajan. Hermano, los ángeles son servidores nuestros. Los ángeles son servidores. Nosotros pedimos aquí y los ángeles se encargan. Vamos a llevar allá la información porque el hombre está necesitado. Hermanos queridos, empezamos a ver cosas extrañas que jamás la habíamos visto. Por eso la Biblia dice, clama, clama a mí, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes que tú ni yo conocemos. Nos los ha enseñado el Señor eso a nosotros. Aquí en los matutinos nos ha hablado Dios. Claro que sí, todos los días Dios nos habla. Vemos los cielos abiertos cada uno cuando predica. Vemos a Dios, vemos su palabra, vemos las maravillas. Se sanan los enfermos, se libertan los cautivos. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Cosas mayores veremos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. El título es Las bodas de Cana, ese es capítulo 2 de Juan. Ajá, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. En verdad el versículo aparentemente no tiene mucha explicación, pero sí tiene explicación. Lo importante es que aquí no describe bien quién era lo que se iban a casar, pero lo importante es que esta gente eran avispaditos, invitaron a la mamá de Jesucristo y a Jesucristo y a su discípulo, porque ahí ellos a lo mejor eran cristianos o no eran cristianos, pero sí tenían una tendencia de que amaban a Dios y tomaron muy en cuenta la persona de Cristo. Qué tremendo y qué glorioso es tomar a Cristo en nuestra vida en el primer lugar. Invitarlo, que el Señor nos acompañe en todo lo que podamos emprender. Porque con Él, ahí se presentó un problema más adelante, pero tampoco se lo voy a explicar. Cómo el Señor hizo un tremendo milagro ahí, pero ahí vemos cómo la importancia de meter a Cristo en el centro de nuestras vidas para que tengamos victoria. Ahora, lo que yo quiero explicarle un poquito más de esto es que un día se van a celebrar unas bodas y esas bodas en el cielo. Y le invitamos a usted, si no es creyente, pues usted le invitamos para que se convierta a Jesucristo y celebre con nosotros en el cielo un día las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Con Cristo para siempre feliz. Que Dios le bendiga. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Seguimos con esta maravillosa enseñanza. Me corresponde el versículo 2 del capítulo 2 de San Juan. Y dice de la manera siguiente: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Gloria al Señor. Vemos que aquí hubo un gran acontecimiento. Dice que fue invitada la madre de Jesús, pero también fue invitado Jesús y sus discípulos a esa boda. Vemos que tomaron en cuenta al Señor Jesucristo. Y por eso hubo un gran acontecimiento, algo nunca visto, hermano. A lo mejor se habían celebrado muchas bodas en Cana de Galilea, pero no como esta, hermano. Porque aquí estaba el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo está en un lugar, suceden cosas grandes, suceden cosas maravillosas. Dios hace prodigio, hace milagro a través de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí hubo un gran acontecimiento que más adelante vamos a ver qué es lo que se va a hablar de esto que aconteció. Pero sé que fue algo nunca visto allí en ese lugar, hermano. Ahora nosotros estamos aquí en este matutino donde Dios está haciendo cosas grandes. Donde no solamente allí en Cana de Galilea sucedió cosas grandes, sino que aquí en los matutinos suceden cosas grandes, porque se ha dado una palabra que el que se siente en el cielito, si viene enfermo va a ser sano. Amén. Si viene con dificultades, pues Dios va
a obrar en su vida. Amén. Hoy, amigo, tú quieres tener algo diferente, quieres que tu familia sea diferente a otros hogares. Te hacemos la invitación que aceptes a Cristo en tu corazón. Ya va a llegar el momento de la oración global. Tú quieres un cambio en tu vida, pues dale la oportunidad al Señor Jesucristo para que tú también un día entres en las bodas del Cordero, donde allí no solamente va a estar Jesús como invitado, sino que va a ser el novio, y nosotros somos su iglesia y queremos que tú seas partícipe de esa bendición. Por eso te hacemos la invitación para que hoy, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, que lo hagas hoy para que sea partícipe de esa gran bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí en Juan 2:3, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Podemos ver aquí que en estas bodas duraban 7 días de fiesta. Podemos ver aquí que comenzando esta boda ya se habían acabado el vino. Nosotros tenemos que invitar a Jesús. Lo importante que hicieron ellos fue invitar a Jesús. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no invitamos a Jesús y nos salen mal. Yo te invito, querido amigo, querida amiga, que todos los que vayas a hacer lo hagas en dirección a Dios. Hay muchos matrimonios que se están divorciando, se están derribando. ¿Por qué? Porque no invitan a Jesús. Yo te invito, querido amigo, que tú invites a Jesús. Antes, el primer año son dulzura. Comienza a decirle, le dice cosas bonitas al esposo, a la esposa. Comienza a darle regalitos. Pero después comienza, ese vino comienza a escasear. Ese vino comienza a escasear. Ay, ya ay. A los 2 días, allá a los 2 años, comienza ese vino ya poquitico. Ya no comienza a decirles cosas bonitas, comienza el esposo a decir, la esposa ya lo ve con otra cara. Lo ve, ya le dice, te ves gorda. El esposo, la esposa le dice al esposo, tú te ves gordo. Ya no lo ve como era antes. Ay, ay, ay. Y ya está a punto, ese vino ya está a punto de escasear. Yo te invito, no, querido amigo, querida amiga, que invite a Jesús y vas a ver el resultado. Ese vino que Dios te va a dar va a ser mejor al que tenías antes. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, que Dios bendiga su palabra. Y Dios bendiga a todos los santos que nos ayudaron a predicar la palabra el día de hoy. ¿Verdad, Manuel Henry? Sí, los santos y santos que comen caraota y pasta. Qué bueno, Dios bendiga a todo el cielito que aún con la lluvia, tremenda lluvia, estuvieron con nosotros, que Dios me lo bendiga. Pero ahora vamos a lo que siempre hacemos, y es la oración. ¿Verdad, hermano Henry? Así es, hermano. Vamos a la oración, así que la mano en el corazón, y vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre esas cosas grandes. Si le digo a Natanael que vería cosas más grandes, bueno, entonces nosotros las queremos también. Queremos esas cosas grandes. Y para eso tenemos que arreglar las cuentas con el Señor. Usted, amigo, amiga, aprovecha el día de hoy, porque yo estoy seguro que para usted también la bendición. Querido jovencito, niño, de repente están escuchando y quiere entregar su vida al Señor, también tiene derecho a hacerlo. No importa la edad que usted tenga, si usted puede hablar, bueno, zúmbele. Y si no puede hablar, menciónelo solamente internamente, pero tiene que hacerlo ahora. Diga conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque tú me viste. Porque tú me viste. Donde yo estaba. Donde yo estaba. Lleno de maldad. Lleno de maldad. De pecado. De pecado. De inmundicia. De inmundicia. Y viniste. Y viniste. A morir. A morir. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por mis pecados. Por mis pecados. En este momento. En este momento. Me acerco a ti. Me acerco.
humilde como un niño, humilde como un niño, a pedirte perdón, a pedirte el perdón. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo sé que he pecado. Yo sé que he pecado. Te he ofendido. Te he ofendido. He mentido. He mentido. He hecho lo malo. He hecho lo malo. He sido idólatra. He sido idólatra. Pero en este momento, pero en este momento, Señor Jesús, Señor Jesús, perdóname. Perdóname. Inscribe mi nombre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Quiero ser nueva criatura. Quiero ser nueva criatura. Señor Jesús. Sí. Señor Jesús. Dame fuerza. Dame fuerza. Para servirte. Para servirte. Yo no quiero descarriarme. Yo no quiero. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero predicar. Quiero ser un testimonio. Quiero ser para mi familia. Para mi familia. Para mis amigos. Para mis amigos. Y para todos. Y para los que me observan. Los que Señor Jesús. Señor. Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu poder. Lléname de para ver, para ver las cosas grandes, las cosas grandes que tú has prometido, que tú has para, prometido mí. Para mí. Señor Jesús, Señor Jesús, muéstrame esas cosas. Muéstrame esas cosas. Que yo pueda ver tu gloria. Que yo pueda ver, que yo pueda ver el cielo abierto. Que yo pueda ver el cielo. De donde vienen las bendiciones. De donde vienen las gracias, Señor. Gracias. Tú me has hablado hoy. Tú me has hablado. Yo lo he creído. Yo lo y he por hecho. Eso me declaro y por eso perdonado. Perdonado. Libre de el pecado y escrito en el libro de la vida. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Amén y amén. Don't think I'm away.